día, señores. Yo me desperté ya y este es el tercer día. Día de Jewel. O Jewel. O Jewel. O como le quieran decir. Aquí siempre tengo un problema con ese nombre. Ay, esto está empañado. Perdón, señor. Entonces, yo voy a decidir ahora para poder encontrar algo bien en el hotel, porque en estos días el hotel se pone malo en la comida. Entonces, mientras más temprano tú llegues al buffet, mejor es la comida. Y siempre el desayuno va a ser mejor. Entonces, señores, nos vemos ahorita. Más full de gente, güey. Y que fabrica lluvia. Acabamos de llegar de la piscina y estamos bien. Nos vamos a preparar porque tenemos una cena íntima de promoción. Y vamos a ir al restaurante Tokio. Obviamente, el mejor restaurante japonés. Y bueno, después de eso, vamos para Hewell. Cruzamos fila, todo el mundo a dormir en la guagua. Ya llegamos a Santo Domingo, estamos donde mismo empezamos. Estamos en Burger King. Y yo no puedo hablar, señores. El video que les prometí para esta semana lo voy a dejar porque estoy muerto. Pero hasta la próxima, señores. Bueno, señores, este fin de semana fue súper chulo, o sea, de verdad. No hay palabras para describirlo. Es una experiencia que hay que aprovecharla y gozamos muchísimo. Pero estamos de vuelta en nuestra vida normal, haciendo todo lo que un adolescente universitario, preuniversitario, debe hacer. Ha sido muy bueno. Y voy a extrañar muchísimo a mis amigos del colegio, aunque no vayamos a ver. Este prom trip fue sumamente buena y de verdad es algo que se extraña y que mucha gente quiere volverlo a repetir. Pero es algo que solamente se vive una vez en la vida. Y bueno, para la próxima semana tendré un video de un reto. Haré un reto en mi canal y ustedes verán más adelante de qué se trata. Así que hasta la próxima.